Estamos acá en la huerta y hoy vamos a cosechar. Hoy vamos a cosechar distintas cosas para, bueno, ver un poco el fruto del esfuerzo que hicimos, ¿eh? Acá tenemos el perejil. El perejil lo vamos consumiendo a medida que lo necesitamos, pero en algún momento hay mucho perejil y en algún momento no vamos a tener. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una cosecha de perejil, que más o menos a unos 5 o 6 centímetros del suelo se puede cortar, ¿eh? Y nos queda un ramito de perejil que podemos después picarlo y guardarlo en una bolsita o en un recipiente en el freezer. Es una de las cosas que podemos hacer entonces con todo el perejil que tenemos ahora, que no lo vamos a usar inmediatamente. Otra de las cosas que vamos a cosechar es acelga. Acá la tenemos. Y vamos a ir entonces moviendo hacia un lado y hacia el otro. Y vamos cosechando las hojas exteriores. Ayer cosechamos también. Hicimos unos ricos canelones. Y bueno, seguimos cosechando porque ya vamos a ir guardando. También en el freezer, una de las cosas que hacemos es hervimos y guardamos un bollito de acelga hervida en el freezer. Vamos a aprovechar algunos que se han roto con el viento fuerte del otro día, ¿eh? Hacemos este movimiento hacia acá y sacamos la hoja completa, ¿eh? Así que otra de las cosas que hacemos es cosechamos un poquito de acelga. Bueno, acá estamos en el pakchoy, ¿eh? Fíjense qué lindas que están las hojas. También podemos cosechar las hojas de abajo, están un poquito comidas por algún bicho bolita, algún caracol. Se las vamos a dar a las gallinas y nosotros nos vamos a comer las hojas que siguen, ¿eh? Fíjense qué grandes las hojitas. Esto va muy bien mezclado con la acelga y también puede ir para ensalada, ¿eh? Quitándole esta parte gruesa, que en este caso cuando la hervimos esto es muy tierno, ¿eh? Esto tranquilamente se puede combinar. Entonces el pak choi lo vamos a combinar nosotros con nuestra acelga. Bueno, y acá estamos en la mostaza roja, que también vamos a sacarle alguna hojita, y estas también van mezcladitas con la acelga. Para mi gusto es un poquito dura la nervadura, entonces lo que hago es le sacamos hasta acá más o menos la nervadura y comemos solamente la hoja. Si no, queda un poquito más dura que lo demás y necesita mucho tiempo de cocción, ¿eh? Entonces esta también juntamos, cosechamos algunas hojas y la vamos a mezclar con nuestra acelga. Lo mismo podemos hacer con el kale, ¿eh? También sacamos alguna hojita que va a ir entonces mezclada con la acelga. Este también se puede comer en ensalada, pero nosotros lo vamos a usar para mezclar un poquito con la acelga para hacer nuestros canelones o tortilla, lo que ustedes quieran. Bueno, ahí vamos a seguir entonces cosechando unas hojitas de acelga, ¿eh? Saqué un poquito de crespa, un poquito de morada de invierno, un poquito de gallega, esa redondita de abajo. Y entonces ahora sacamos unas hojitas de esta lechuga Maravilla Cuatro Estaciones. Y ahí vamos completando nuestra. Le sacamos una o dos hojitas a cada planta. Ya tenemos nuestra ensaladerita de lechuga.
Bueno, acá estamos en la rúcula y acá tenemos la arveja, cómo está, cómo sube, cómo está creciendo. Entonces vamos a ir cosechando un poco de rúcula. En este caso la voy a cortar a unos 2 centímetros y voy a ir haciendo un paquetito de rúcula. Ahí tengo una gomita. Ahí está, bien tiernita. Vamos cortando. Ahí tenemos otro paquetito. La acomodamos un poquito. Tengo otra gomita. Y bueno, ahí tengo un par de paquetitos de rúcula. Bien fresquita. Bueno, y acá estamos en los rabanitos, estamos cosechando algún rabanito. También ya se nos vienen algunos, se nos viene la arveja. Acá tenemos el perejil creciendo y ya entonces es tiempo de ir cosechando nuestros rabanitos, así que alguno puede ser que no tenga nada, pero acá están, así que bueno. Ahí mostramos un poquito la mejor parte de la huerta, que es la cosecha, mientras seguimos esperando que todo siga creciendo, que las arvejas sigan trepando, que las habas que salieron hace poquito crezcan, un poquito de la mejor parte de la huerta, que es la cosecha. Nos vemos la próxima.